Hola, ¿qué tal? Amigos de Proyecto Grado Cero, en esta ocasión, y gracias al apoyo de Editorial GEDISA, podemos traer para ustedes esta conversación en exclusiva con Roxana Rodríguez, quien nos va a hablar de una colección que se está abriendo en Editorial GEDISA, misma que lleva el título Palabras Autónomas. Y bueno, la pregunta obligada sería, ¿qué contenidos van a venir en esta nueva sesión? Gracias, Samuel, por la invitación y por la entrevista. Esta es una convocatoria abierta de ensayo académico que propusimos un equipo de trabajo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que contempla hacer un concurso donde puedan participar los profesores y las profesoras del Colegio de Humanidades. En esta ocasión tuvimos 20 textos, de los cuales quedaron finalistas 4, que son los 4 textos que vamos a presentar ahora en la Feria de Minería. Estos 4 textos tienen 2 temáticas generales principales, filosofía y ciencia política. Pero transversalmente se puede pensar que hay filosofía política, filosofía del derecho, el cuerpo, la subjetividad, ¿no? Son textos bastante interesantes de 4 colegas de la universidad. Una de posgrado, que es Concepción Delgado, que tiene un texto sobre una estancia de investigación que hizo en Yale con una filósofa bastante conocida que a mí personal me gusta mucho, que se llama Seila Benjavid. Entonces Concepción, con este trabajo que hizo el año pasado durante su sabático, hace esta investigación y la presenta como ensayo al concurso, y bueno, sale ganador. El otro texto es de Israel Covarrubias, que habla sobre ciencia política. Israel también es colega de la universidad y es profesor de política. Otro texto es de Mariela Oliva, que ella es de la Academia de Filosofía y trata sobre Spinoza, pero no el Spinoza dogmático ortodoxo, sino que piensa a Spinoza desde las pasiones, el cuerpo y los deseos. Y finalmente el texto de Ruslan, que también alude a ciencia política y que es también parte de una investigación mucho más amplia de la obtención de grado. Entonces, esos son como los 4 textos que vamos a presentar en esta primera pues desempacada de la colección. Bueno, siempre es importante poder contar con nuevos espacios para que el pensar académico, que nunca agota la realidad, pues pueda seguir desenvolviéndose, ¿no? Y a mí me parece muy bueno y muy importante pues que haya este espacio. Nos has mencionado que incluso, vaya, de manera sorpresiva recibieron una cantidad importante de trabajos, mismos de los cuales yo imagino que debe ser difícil poder determinar cuáles sí y cuáles no, mismos que también pueden seguir, yo imagino, participando para los números que han de venir. Pero una pregunta personal que me gustaría que me respondieras: ¿cuál es la importancia de estos nuevos espacios? Bueno, en las universidades es muy importante, sobre todo el tema de la distribución. Nosotros en la universidad tenemos imprenta, tenemos toda una red de publicaciones, pero tenemos la gran limitante de la distribución. Entonces el convenio con GEDISA resuelve eso. Finalmente GEDISA distribuye en América Latina, en España, en México, cosa que la universidad no puede porque no es una editorial, no se encarga propiamente de hacer publicaciones. No es su labor principal. En ese sentido, el punto medular del convenio con GEDISA fue el tema de la distribución. Y bueno, me gustaría preguntarte, porque tú estás próxima a dar más detalles sobre esta publicación, pero si quizá nos puedas dar un adelanto de qué más va a venir y cuándo podemos empezar a adquirir estos números, publicaciones. Estas publicaciones las pueden adquirir ya a partir de marzo, que es cuando salen ya las publicaciones a la venta. De adelanto, pues es probable que hagamos otra convocatoria este año y esperamos recibir casi el triple de los textos, porque hay mucho interés entre los colegas de la universidad de participar en la convocatoria. Y una pregunta más: en el caso de los jóvenes que están, digamos, empezando los estudios de posgrado, se están interesando en publicar, también a veces resulta difícil poder, digamos, contar con los espacios, contar con el foro para poder, digamos, diseminar las ideas. ¿Se ha pensado, o a lo mejor ya se ha realizado, un espacio, digamos, como para investigadores que van, vaya, jóvenes investigadores? Hay esfuerzos aislados. Por ejemplo, la universidad tiene, el colegio en particular tiene una revista que se llama Andamios,
En esa revista pueden participar entre externos e internos y está abierto a estudiantes de posgrado. Hay otra revista que es de la universidad, que en la que participan estudiantes de la universidad. Es muy poco en realidad, estamos pensando en hacer revistas digitales, pero no contamos con toda la infraestructura para poder hacerlo. Sí, sin duda hacen falta más espacios para poder ventilar las investigaciones de los académicos que se están formando. Y yo en ese sentido sugiero como los esfuerzos que hacen ustedes. La autopublicación, el blog funciona bastante bien y obvio si quieres entrar al SNI posiblemente no te considere una publicación, pero si te quieres dar a conocer es importante que uno se autopublique también. Claro. Y bueno, pues agradecemos estos breves minutos que nos has concedido y te deseamos la mejor de las suertes en la próxima exposición que vas a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias.